Bueno, por ahí anda una noticia, ya la acaba de ver en YouTube y aquí en Facebook, donde dicen sobre el nacimiento de Lunita ya en 2 semanas. Mi gente, ya también me mandaron, ahí están las primeras personas, 40 personas ya. Mi gente, quiero rectificarles algo. Bueno, este mensaje es más que nada directamente para Paz Calderón. Bueno, yo sé que me extraña que ella piense de que yo no soy tan inteligente, ¿me entienden? Haber dicho eso de sobre el nacimiento de Lunita, que nace en 2 semanas. Bueno, ella sabe que no nace en 2 semanas. Yo realmente desde el principio pensé en eso, de que no es bueno decir cuando los niños van a nacer. En realidad, no crea Paz Calderón de que yo dije esto así. Si usted bien sabe que no va a nacer en ese tiempo, que todavía falta mucho para que ella nazca, todavía faltan casi 2 meses, o sea, mes y medio más. O sea, no voy a decir realmente el tiempo como usted dice por ahí de que yo andaba divulgando cuándo iba a nacer Lunita. Es cierto, es muy arriesgado decir cosas en público, pero usted sabe realmente que no es el tiempo en que la niña va a nacer, así que ¿de qué se preocupa? Yo sé que usted es una buena persona que va a ayudar, va a ser de gran bendición, ¿me entiende? Para mi propia hija, así que no puedo yo venir y hablar en mal, o sea que ya sabemos esto. O sea, reitero eso, la niña no nace en 2 meses, perdón, en 2 semanas, estoy equivocado. No nace en 2 semanas, o sea que es una noticia. Yo me estaba dando más o menos un tanteo, ¿me entienden? Pero yo soy, ¿me entiende? Sí, no, es que en realidad yo soy primerizo en esas cosas, yo no sé nada, primer hijo, ¿me entienden? Primer hija, entonces prácticamente no sé nada, o sea, no sé nada, simple y sencillamente no sé nada. Primera vez que voy a ser padre. Confío en Dios que todo va a salir bien, pero en realidad reitero, yo me equivoqué, no nace en 2 semanas Lunita, todavía falta tiempo, más tiempo de lo que yo pensaba. Esto es para que reiteren los que están haciendo esas publicaciones en YouTube. Bueno, saludos a esa gente de YouTube, a esa gente también que están apoyando, gracias. Buenas noches a todos.